O túnel do Viño consolídase dentro do programa da Festa do Albariño de Cambados. Durante 4 días, o Salón José Peña ofreceu un espazo alternativo aos stands do Paseo da Calzada. Una iniciativa del Consejo Regulador que permite poner a disposición de los amantes del vino este año hasta 161 vinos en este entorno maravilloso del Salón José Peña, que agradecemos siempre al Concello de Cambados que lo ponga a nuestra disposición. Y es un espacio alternativo a la propia fiesta del Albariño, donde también se puede evidentemente degustar un número importante de vinos, pero aquí tenemos este entorno íntimo y más silencioso, más digamos profesional, para saber qué es lo que están haciendo las bodegas de las Rías Baixas. Os que pasaron polo túnel do Viño tiveron o seu alcance máis de 161 marcas de 60 adegas diferentes, unha oportunidade case única para chegarse a estes caldos. Es el año que más referencias tenemos. Comentarles también que el túnel del Vino, bueno, cuenta con 15 mesas, de las cuales de la mesa 1 a la mesa 10 tenemos año 2017, ¿sí? Con el orden de esas 10 mesas es orden alfabético de bodegas. Luego en la mesa 11, 12 y 13 contaríamos con añadas anteriores a la 2017, la añada más antigua es la 2007 en este caso, ¿sí? Luego en la mesa 14 tendríamos espumosos de las Rías Baixas y en la mesa número 15 los tintos de Rías Baixas. También decirles que, ademais de facilitar ao visitante unha experiencia máis tranquila ao achegarse aos Rías Baixas, tamén ofreceu o apoio de expertos. Un equipo de sumilleres percorreu o salón, guiando, aconsellando e informando. Nosotros lo que primero hacemos es recibimos a todos los clientes, ¿sí? A toda la gente que viene, la recibimos con una copa y luego le damos un programa en el donde está el orden de todos los vinos, ¿sí? Aparte de eso, el apoyo constante de acercarnos a la mesa en cada momento, de tratar de también buscar una complicidad con la gente que viene. Oye, ¿qué te parece esta variedad? ¿Qué te parece esta añada? ¿Qué encuentras con añadas anteriores? La gente de repente se sorprende. Prende con bodegas que tal vez no le tenía tanto aprecio y de repente encuentra un vino que es explosivo, que enamora, que despierta sensaciones diferentes. Es algo muy bonito para nosotros de que vemos o notamos que el público que entra al túnel, sí, siempre exige más. La gente repite este año, por ejemplo, hay mucha gente que trae sus anotadores, que nos pregunta, oye, mira, se encuentran las 5 subzonas, ya empiezan a conocer ríos también que nos dan esa característica, sí, empiezan a diferenciar ya plurivarietales de varietales, empiezan a notar zonas también, y eso para nosotros es importante porque ya nos exige también de que nosotros estemos muy, 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 muy al tanto de todo. A pesar de esto que puede parecer inicialmente, o túnel do Viño es un espacio apto para todo tipo de públicos. Únicamente precisas de curiosidad y gañas de vivir una experiencia diferente con los caldos de Rías Baixas. Es para todo tipo de público, sí. Aparte nosotros inclusive disfrutamos mucho más con el público amateur, porque es un público que es más dócil, se deja llevar más, sí. Por supuesto que el público profesional nos interesa, porque es un público también que donde podemos siempre convivir, que estamos siempre realizando cositas diferentes, pero bueno, sí que es un túnel que está para todo público. Ayer tuvimos la suerte de que venían familias completas, que podían disfrutar, veías los niños no beber, pero sí oler copas, y eso era algo lindísimo. Durante o 2017, o túnel do Viño superou os 700 visitantes, cifra que medra ano tras ano e que confirma o éxito desta iniciativa. Dende logo, o público sabe recoñecer esta oportunidade para coñecer o que se está a facer na denominación de orixe. É unha boa forma de dar a conocer moitísimos viños, porque a mitad das marcas que hai aquí non sabes delas, porque non as ves normalmente nas áreas comerciales, é moi difícil. É unha vinoteca, pois como que non che queda moito de paso a ir. Estes viños, esta clase de viño, está tantos viños, digamos, non están a pé de, digamos, de ir a un bar e o mellor pedilos, pois igual non os teñen. Aquí temos a oportunidade de probarlos. Parece maravilloso. Unos vinos sensacionales. Para moitos xa se ten convertido incluso na mellor opción dentro da proposta da Festa do Albariño de Cambados. Unha alternativa tranquila,
É unha experiencia diferente a que se pode vivir durante os días de festa no Paseo da Calzada, nos 40 stands das adegas. Pero sí, es verdad que descubres nuevas cosas que no conocías porque a lo mejor son bodegas muy pequeñas y no tienen esa fama de otras bodegas. Y eso es lo que más nos está gustando. Para mí o máis interesante, sin dúbida, da Festa do Albariño son as catas temáticas e o túnel do viño. Esta oportunidade de poder probar, non todos, pero unha gran porcentaxe de viños é única que non aproveite porque é un pouco garrulo. Para mí particularmente me gusta muchísimo más esto, porque realmente ves mucho más, incluso puedes hablar con gente que entiende de vinos y puedes apreciar mejor los vinos. A riqueza desta posibilidade é algo que tamén valoran dende as institucións. A inauguración da cita asistiron tanto o vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, como a alcaldesa de Cambados, Fátima Abal, mentres que o primeiro destacaba o túnel como un escenario alternativo á Festa do Albariño, a segunda amosaba a súa intención de manter esta colaboración co Consello Regulador da denominación de orixe Rías Baixas. O meollo da festa está na calzada, nos diferentes stands, pero non está mal, e máis nos días como hoxe, pois saber que hai tamén aquí este espacio para coñecer todos os viños dunha sola vez, poder degustarlos, os expertos, os aficionados, en xeral todos aqueles que lle gusta ou nos gusta o vino albariño, pois esta, como decía a alcaldesa, é outra posibilidad ademais que complementa perfectamente o que o núcleo central da festa. Son as dúas versións que temos da Festa do Albariño, ou ben degustar os viños ali nos propios stands, ou vir facelo aquí, pois que con uns profesionais que están en todo momento atentos a todas aquelas persoas que se queiran achegar, e vir a degustar os viños de denominación de orixe Rías Baixas. E, bueno, xa digo que espero que este ano pois sexa novamente un novo éxito, e seguiremos repetindo esta iniciativa co Consello Regulador, e seguimos mantendo pois as boas relacións entre as dúas institucións. Ademais do espazo de cata, o túnel do viño ofrece unha programación de catas temáticas a cargo de diferentes adegas de Rías Baixas que presentan distintas experiencias ou proxectos nos que están a traballar ante o público asistente. Nesta edición foron 11 as que se celebraron no Salón José Peña.